Entonces, el objetivo fundamental de poder llegar a una modulación AM en MATLAB, ¿cierto?, es poder definir dos señales. Una señal a la que vamos a llamar mensaje, voy a ir en este momento colocando aquí los valores importantes, los voy a ir describiendo, ¿cierto?, con porcentaje, en donde ustedes van a notar, evidentemente, por ejemplo, que esta es la amplitud del mensaje, A sub M, todo lo que tenga el símbolo A sub, el subíndice M va a ser lo que hace referencia al mensaje, entonces esta será la frecuencia del mensaje, y todo lo que tenga el subíndice C va a tener referencia o va a hacer referencia a la portadora. Entonces, esta primera parte pues es bastante sencilla, no es una parte de definiciones de tanto de frecuencia de portadora como amplitud de la portadora y frecuencia de mensaje junto con amplitud del mensaje. Entonces, recordemos nosotros que por definición nuestra modulación AM, ¿cierto?, tiene que tener, aunque sea analógica, en la programación de hardware un muestreo. Este es el pedazo que nosotros tenemos aquí, es el muestreo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir aquí? Que nuestro eje del tiempo siempre va a ser un muestreo de una señal, ¿cierto?, de 1 sobre 20 veces la frecuencia de portadora. ¿Por qué 1 sobre 20 veces? Porque resulta y pasa que yo quiero por lo menos tener 10 puntos en cada uno de ellos y va a ir desde 0 hasta 4 veces el periodo del mensaje. Evidentemente nosotros inicialmente hicimos un tono, ¿cierto? Miren este era el tono que nosotros habíamos puesto. Inicialmente yo dije que un tono coseno, ¿cierto? ¿Por qué podíamos hacerlo con un tono coseno? Pues porque un tono coseno simboliza, ¿cierto?, unos cambios de frecuencia de mensaje bastante importantes. Y después lo que hice fue colocar un mensaje aleatorio. Entonces, este es el mensaje que voy a enviar. Este es un mensaje simplemente que tiene unos tonos, ¿bien? Ustedes tenían otro tipo de tonos. Y recuerden que cualquier mensaje de modulación AM que fue inicialmente hecha, ¿cierto?, para la transmisión de señales de voz, pues me permite hacer una descomposición en series de Fourier, ¿cierto?, o en sus componentes de frecuencia o componentes frecuenciales, mediante la suma de senos y cosenos. En cada uno de esos componentes frecuenciales, como ustedes pueden ver, pues yo coloqué una frecuencia omega sub m del mensaje, ¿cierto? Y funciones seno, cosenos, pues para modelar y mover la fase en el mensaje, no importa, para que no entren al tiempo, ¿cierto? Con omega m medios y omega m tercios. Podían ser cualquiera así, aquí podía colocar las tonos do, re, mi, fa, sol, así, y en lugar de tener tres mensajes, pues tendría siete. Pero pues eso, para mis efectos, pues ni quita ni pone, solamente sería sumar. Por definición, nosotros tenemos que la portadora, ¿cierto?, debe ser una señal cosinusoidal que vibra a una frecuencia FC, que es mucho más alta que la del mensaje, y que tiene una amplitud A sub C, que en combinación con el valor de M o de A sub M, forma lo que nosotros llamamos el índice de modulación. Recordemos el índice de modulación, lo importante que puede ser. Entonces, el índice de modulación nos dice que tiene que estar entre 0 y 1, es decir, en el momento en que nosotros lo vamos a implementar en la vida real, tenemos que conocer o saturar o tener el máximo del valor de la amplitud del mensaje para poder colocar en función de ella el máximo de la amplitud de la portadora. En la vida real, lo que nosotros tendríamos, un mensaje que ingresa, es mezclada o multiplicada, ¿cierto?, y a la vez sumada, porque tenemos aquí una modulación AM con doble banda lateral y con portadora, lógicamente, de la señal portadora. Esta señal portadora, como lo veremos más adelante, será generada por un oscilador de manera analógica. Entonces, a esto le llamamos la señal. Recuerden la señal AM. La diferencia entre modular un mensaje, que es XM, y un tono, ¿listo? Pues casi que es ninguna, ¿no? Para efectos de programación es demasiado sencilla. Y enseguida solamente graficar. ¿Graficar qué? Pues vamos a tener la gráfica de la señal, ¿cierto? Esta va a ser la señal o mensaje, llamémosle mensaje, ¿cierto? Vamos a tener enseguida en color rojo la gráfica con la portadora. Vamos a graficar.
acá la portadora, en un subplot, ¿no? La número 2, entonces será mensaje portadora, y luego vamos a tener la señal. Este mismo código tenemos que ser capaces de migrarlo a Spyder, ¿cierto? En nuestro caso a Python. Pudiese ser en cualquiera de ellos, y vamos a utilizar la librería de MATLAB, ¿cierto? Que está creada para Python, de modo tal que se nos facilite un poco el trabajo con este lenguaje. Ustedes ven, en realidad hacer la modulación AM es supremamente sencillo, ¿no? Es una multiplicación y si tenemos la definición del mensaje, pues nosotros podemos colocar cualquier cosa como mensaje y automáticamente, pues solamente hacer la multiplicación y ustedes obtendrían algo como esto. Observen este mensaje. En este mensaje hay una particularidad importante y quiero que la comprendan. Y es que miren la amplitud del mensaje, está entre menos 3 aproximadamente y 2. Es decir que su amplitud, ¿cierto? Estaría, su amplitud sería de 3 unidades, lo que nos obligaría a ampliar la portadora. De lo contrario, si nuestra amplitud del mensaje es demasiado grande en comparación con la amplitud de la portadora, obsérvela, tendríamos un índice de modulación de por lo menos 3. ¿Listo? Entonces nos obliga a una cosa. Primero, si tenemos 3 señales, una cosinusoidal, una sinusoidal y una cosinusoidal, pues aquí vamos a tener lógicamente una amplitud entre más o menos 1. Entonces 1, 2 y 3. A acotar la señal que está arriba en el mensaje, que en la vida real eso no sería tan bueno, o a multiplicar por 3, ¿cierto? La amplitud de la portadora. ¿Por qué por 3? Porque son 3 tonos. Cuando no conocemos los tonos, pues aquí es porque es la suma de la amplitud del tono 1 con el tono 2 con el tono 2. Pero cuando eso está acotado o está saturado, pues nosotros sabemos que eso iría entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 12 voltios, dependiendo, ¿cierto?, de la amplitud pico que nosotros podamos tener en un sistema electrónico. Y en función de esa amplitud pico que está acotada, pues nosotros también creamos una señal portadora que tenga ese valor para que se acerque lo más cercano a 1. ¿Bien? Entonces yo hago mi modulación. Lo demás, recuerden, pues es colocarle los títulos, ¿cierto?, a la señal. Lo voy a hacer aquí para que pues nos quede completo el ejercicio, ¿cierto? Y la primera que va a ser, esta va a ser el mensaje, ¿cierto? Ustedes saben que los ejes van a ser los mismos, el tiempo. Entonces aquí voy a tener la portadora, ¿cierto? Y aquí voy a tener la señal. Bien, la voy a correr solamente, esto es por identificación, ustedes ya saben, pueden hacer los ejes en el tiempo, esto se lo dejaré a ustedes que quede un poco más específico para que lo puedan trabajar y lo puedan dejar al día. Voy a extraer la imagen para que la podamos ver completa. Un segundo, a ver si algo, me comí una comilla, un segundo lo corrijo. Ya está. Y ahí deberían salir los 3 títulos, mensaje, portadora y señal AM. Ya de ahí en adelante que ustedes quieran, no sé, colocar el grill, la grilla o este tipo de cosas, pues ya lo podrán hacer a su acomodo. Bien, podrían hacer la transformada de Fourier. Evidentemente, cuando ustedes hagan la transformada de Fourier, pues van a tener una serie de tonos, una tonalidad. Y a esto es lo que nosotros llamamos el ancho de banda de la frecuencia de banda base. Y a esto es lo que nosotros llamaríamos la ubicación del tono, ¿cierto? En la frecuencia de portadora. Recuerden que en función de eso, cuando tenemos una modulación AM para la FFT de esta señal de mensaje, me debería salir un valor ubicado en la señal de portadora más o menos la frecuencia de banda base del mensaje. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, señor. Es que, bueno, nosotros en mi grupo, pues, José y yo lo hicimos así como se lo está haciendo. Pero, o sea, vimos una tutoría, pues, tenemos esa duda si era una suma o qué era. Y dentro de la tutoría nos dijeron que, como eran 7 tonos, que era una mezcla de señales, que utilizáramos convolución. Sí, también lo pueden hacer. Recuerden que la convolución, lo que nosotros hacemos es convolucionar en el eje de la frecuencia. Recuerden la definición, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue en la definición, mezclar la portadora con el mensaje. Y la convolución de la señal de Fourier en el tiempo es la multiplicación. ¿Listo?
Inicialmente, pues yo les propuse que fuese de forma sencilla, solamente sumar los resultados, y ustedes lo convolucionaron mejor porque les quedó en un solo mensaje, pero no importa, aquí yo puedo cambiar el mensaje, mire, aquí yo le puedo colocar lo que ustedes deseen, aquí en esto, no importa, el mensaje puede ser hasta una señal aleatoria, sin embargo, tienen que tener en cuenta las frecuencias, que no se superen, ¿no? Para que no lleguen ni siquiera a la frecuencia de aportadora, y lo que les digo. No hay problema, siempre y cuando el tono se mantenga dentro de los lo que ustedes van a enviar, dentro de las notas que nosotros les entregamos. El mensaje no es importante. Aquí lo importante es que ustedes puedan modular el mensaje teniendo la frecuencia de aportadora mucho mayor a la señal AM. ¿Qué es lo que buscamos con nuestro laboratorio de AM? ¿Qué es lo que ocurre AM normalmente o qué es lo que hacen las personas normalmente? Envían un tono sinusoidal. Enviar un tono cosinusoidal o sinusoidal, pues es algo que ustedes ya vieron, pero enviar una señal real, que es lo que estamos haciendo acá, esto pues sería interesante. ¿Listo? El señal X a X sub M puede ser la convolución, puede ser el mensaje que ustedes quieran, siempre y cuando mantengan las componentes frecuenciales. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, supongan que ustedes ahora a esta señal, ¿cierto? Lo que quieren es hacerle una composición de sumatorias de unos tonos. Un tono do, un tono re, un tono mi. ¿Listo? Las siete ubicaciones, ¿cierto? De esas notas musicales. Entonces, si eso fuese cierta, aquí dentro de la frecuencia del mensaje, ¿cierto? Ustedes deberían colocar esos tonos. Hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer como un vector y después ubico los vectores en la parte de abajo. Entonces, ¿cuáles son las frecuencias del tono do? ¿Las tienen a la mano? Que me las vayan dictando, por favor. La del do es 261. ¿Cuántos, perdón? No los oí. O sea, es que le dicte como, profe. Es que no entiendo esa parte. 261, dícteme la red. Ya le digo, profe. La red es 293. 293. La mía es 328.8. 329, vamos a colocarle para que quede cerrado. La do re mi fa, la fa es 348. 348. Sol es 391. 391. La es 438. 438. Y la si es 492. 492. Ustedes observarán en la vida real que es cierto, estos tonos, habían algunos que les aparecían con el doble. ¿Listo? Otros que les aparece más alto y más alto. Entonces ahí es donde las notas musicales pues empiezan a cambiar su forma. ¿Bien? Vamos a trabajar estos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Suponiendo que eso está trabajando así, lo único que nosotros hacemos aquí es colocar... Observen, todas van a ser señales cosinusoidales y siempre vamos a tener, voy a colocarle aquí un omega. Observen este omega sub m. Va a ser 2 pi por todo este vector. Así que yo lo que voy a hacer es únicamente ubicar el omega sub m en la posición donde está el valor que yo quiero afectar. Por ejemplo, para mi caso, omega sub m en la posición 1. ¿Listo? Entonces voy a copiar este 7 veces para colocar los 7 tonos. Y lo único que hago es reemplazar la posición del que quiero. ¿Bien? Entonces, voy a colocarle aquí el más, para que me quede completo, y solamente lo reemplazo. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para que ustedes, por ejemplo, no les provoque este problema de que se les vaya muy a la derecha y no lo puedan observar de manera adecuada, entonces donde lo quieran dividir, le colocan 3 puntos y lo mandan abajo. Por ejemplo, aquí. Si ustedes lo quieren ver en la misma pantalla, le colocan 3 puntos y lo mandan abajo. Entonces, aquí tienen el tono re. Y lo vamos a tomar como una suma. Mi. Fa. Sol. La. Y si. ¿Listo? Entonces, 2, 4, 6, 7. Entonces, evidentemente, como ustedes observarán, ¿cierto? La amplitud la vamos a dejar todo acotado en 1,
¿Para qué? Simplemente por fines académicos, y la amplitud es de un séptimo. ¿Por qué un séptimo? Porque son 7 tonos. Para que cuando lo sume, la señal me dé entre más o menos 1. Si ustedes mueven esto, voy a mirar las dimensiones. Listo. Entonces el mensaje evidentemente tiene 1001 posiciones. Voy a decirle que me limpie todo. Denme un segundo, limpio para que no tengamos inconvenientes de algunas variables. Bien, lo voy a volver a mover y voy a revisar a ver. Listo. Entonces, evidentemente, como ustedes observan, el tiempo está 1 sobre FM y FM son 7 posiciones, pues tenemos que colocar la frecuencia más baja. ¿Por qué la frecuencia más baja? Para que vaya lo más lejos posible en el tiempo. ¿Listo? Entonces, al colocar la frecuencia más baja, aquí la vamos a colocar FM en el tono 1. Si fuese de manera general, pudiese colocarle, por ejemplo, el mínimo de FM. Por aquí también podría ser, por ejemplo, para que nos quede más sencillo y él lo haga de manera automática. El mínimo de FM. Debe haber un solo valor para que el eje del tiempo pues nos saque una sola secuencia. ¿Bien? Y yo le doy aquí, hágame la suma y el tono que me dio es el que ustedes observan ahí. ¿Listo? Entonces, si ustedes observan la posición o los valores van entre más 1 y menos 1, obsérvenlas, todos los valores están entre más 1 y menos 1, que querría decir que tenemos un índice de modulación de 1, en teoría. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Pues evidentemente si ustedes observan aquí la frecuencia de portadora es demasiado elevada comparada con la de el mensaje y es por eso que pues, nos saldría un valor muy grande. Lo voy a disminuir solamente por conceptos académicos para que a ustedes se les vea bien. Y tan pronto la tienen, pues ustedes deberían estar dándoles algo así. ¿Esto qué ocurre? Pues evidentemente que los tonos que tenemos aquí pues son, están muy planos. ¿Lo observan? Entonces al estar muy plano la señal modulada en AM pues varía muy poco en su amplitud. Voy a tomar, podríamos tomar la combinación, la resta, voy a restar aquí algunos para que no me quede tan plano. Listo, ahí lo único que estoy diciendo es que sus amplitudes son más pequeñas, lo estoy haciendo de manera manual y por ejemplo observen lo que pasaría ahí. Bien, entonces esa debería ser mi señal modulada. Como lo están observando en la señal de abajo. Como evidentemente yo lo que conozco es que hay cambios en nuestra en nuestro mensaje, pues tendré que detectar esos mismos cambios en la parte inferior. Y es lo que estoy observando. Aunque se ven muy poco, ¿no? Los cambios en esta parte inferior, observen ustedes que evidentemente sí se está llevando a cabo. Ahora tengo un mensaje entre 0.5 y 1, lo que me lleva a entender que nuestro mensaje voy a llevarlo un poquito más lejos para que lo podamos ver si tenemos una mayor variación. Nuestro mensaje, ¿cierto? Tiene una frecuencia, unas frecuencias de mensaje específicas. Bueno, aquí yo creo que sí pueden ver la señal de mensaje oscilando. Mírenlo, esto sería lo que nosotros llamaríamos la envolvente. Obsérvenlo en la parte de abajo. ¿Listo? Y la portadora, que lógicamente tiene una amplitud fija, con el mensaje que tiene arriba de un valor de índice de modulación 0.5. Voy a disminuir la portadora, porque al haber restado, pues evidentemente eso me daría bien. En realidad le quité, voy a quitarle otro signo por acá para que me dé aproximadamente la mitad. ¿Listo? Y recuerden pues que al final lo que yo busco es que mi índice de modulación pues esté lo más cercano a uno que pueda. Recuerden, si no lo pueden hacer, se satura. Bien, esto sería lo que aproximadamente nosotros tendríamos. Nuevamente voy a disminuirle aquí solamente por efectos de poder observarla bien. Y esto sería lo que aproximadamente nos tendría que estar dando sobre un mensaje de la vía real. ¿Dudas? ¿Qué es lo que quiero hacer y lo que quiero resaltar? Pues que aquí el mensaje no importa mucho. Importa su amplitud para que yo pueda manejar en función de la amplitud de la portadora y la amplitud del mensaje, lo que llamaría, ¿cierto?, el índice de modulación. Y que recuerden que de ese índice de modulación depende la potencia. Es algo que vamos a ver más adelante, cómo graficaría la potencia y evidentemente toda la transformada de Fourier, donde vamos a poder observar su densidad espectral. En términos generales, la modulación AM se podría decir que es demasiado sencilla,
¿cierto? Entonces, pues yo creería que este no debería tener ningún problema para que nosotros lo podamos migrar a Python. ¿Hasta aquí alguna duda o podemos pasar a Python? Bien. Sí, dígame, ¿alguien habló? Bien, entonces el objetivo fundamental es migrar a Python. Como ustedes recordarán, voy a compartir el Spider directamente. Yo les solicité que por favor descargaran Anaconda 3. ¿Por qué Anaconda 3? ¿Cuál es el objetivo y por qué no Python 3, que es mucho más liviano? Por el efecto de la instalación de algunas librerías. Entonces, si instalas las librerías descargando directamente de Python, nos puede tomar un poco más de tiempo, mientras que en Anaconda ya viene listo. El programa Anaconda o el paquete Anaconda viene con o diseñado para poder hacer todo lo que tiene que ver con la programación o trabajo con datos. Bien, entonces, pues traerá R, traerá Java, Python, ¿cierto? Cuando ustedes lo abren, pues les permite una cantidad de opciones, ¿cierto? La que nosotros vamos a seleccionar es Spider. Entonces, observen en la parte superior, Spider tiene la 3.8. Esto que es la que pues, vamos a manejar en nuestro curso. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre trabajar un MATLAB y trabajar un Python? Que Python es un lenguaje de programación. Y como tal lenguaje de programación, necesita que siempre yo le diga cuáles son las librerías que voy a utilizar. Para mi caso, la librería matplotlib, ¿cierto? Punto plot, que se llamará o se tomará como un objeto PLT, es decir, todas las funciones que yo quiera ejecutar de las que ya conocía de MATLAB, simple y llanamente le coloco PLT. Eso es lo que ustedes van a observar aquí, mire, PLT.subplot, PLT.plot, PLT.grid. Entonces a todo le coloco PLT punto lo que quiera. Esto es la función que yo manejaba en MATLAB. Bien. Vamos a utilizar la librería NumPy. ¿Listo? Esa librería NumPy es una librería que me permite manejar todo lo que tiene que ver con algoritmos matemáticos, transformaciones. Para nuestro caso, por ejemplo, ahí estaría la transformada rápida de Fourier, generación de aleatoria de números. Son librerías que en su interior ya tienen, ¿cierto? Unas cosas específicas ya realizadas. ¿Listo? Vamos a utilizar la librería matemática porque la librería matemática es la que me permite a mí, evidentemente, tener algunas funciones definidas, bien, o valores definidos de algunas constantes, como por ejemplo, pi. Entonces yo lo que hago es, siempre recuerden en programación estructurada, cuando coloco el punto es algo que hereda, como familia, como en una familia el hijo hereda al papá. Entonces este es llamado, podría llamarse el papá y este podría ser el hijo. Entonces, esto significa que esta función pi está incluida dentro de esta librería mat. Esto significa que esta función gLabel está incluida dentro de esta librería plt que fue nombrada así. Dice, importo la librería y le voy a llamar plt, pues para escribirla mucho más fácil. Importo la librería numpy, que es con la que la identifico y la voy a llamar aquí np. Entonces, todo lo que diga np es porque está utilizando funciones matemáticas de esa librería. Que ya están construidas, sí, claro, esto están ya construidas y la ventaja es que estas funciones matemáticas nos van a facilitar enormemente la vida dentro de Python. ¿Cómo está establecido el árbol o el default o las ventanas que ustedes manejan dentro de ese Spider Anaconda? Pues van a tener unas ventajas importantes y es que lo que nosotros llamábamos el workspace en MATLAB, lo vamos a llamar aquí el explorador o el variable explorer, listo, y aquí nos van a aparecer todas las variables que yo maneje. Nos van a aparecer de qué tipo son, nos van a aparecer los valores máximos, valores mínimos, los valores dentro de un array, etcétera, etcétera. Es importante que ustedes identifiquen que la programación que nosotros tenemos en Python es ligeramente diferente a MATLAB porque en MATLAB era transparente. MATLAB era un lenguaje de más alto nivel en donde yo no necesito definir muchas veces cuál es la variable, si es entera, si es string, si es tipo bit, etcétera, etcétera. Que ahí ustedes tendrán que acudir a pues alguno de los cursos típicos de Python para poder entender esto, igual a que a los cursos de C, que yo considero ustedes pues lo manejan muy bien.
En ese orden de ideas que considero que lo manejen bien, ¿ustedes tienen claro cuál es la diferencia entre una variable entera, una variable flotante, una variable bit, una variable byte, una variable? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Vale? Entonces yo supongo que eso está claro y avanzo. Si eso es cierto, entonces, por ejemplo, yo aquí hago exactamente lo mismo que hacía en MATLAB. Entonces, voy a tomar el ejemplo con un solo tono. ¿Bien? Esto con un mensaje de un solo tono. Entonces, observen ustedes que lo que yo tengo acá, esto es la generación de una frecuencia de banda base. A diferencia de MATLAB, pues aquí ya no utilizo el punto y coma, ¿cierto? A medida que avancemos con la sintaxis, cuando utilicen el if, el for, ustedes, pues Python sí es mucho más estricto aquí en programación y tienen que tener las líneas separadas porque no hay llaves como en C que me permitan a mí separarlo, ¿cierto? Vamos a tener una frecuencia de portadora que dijimos que era 30.000, una amplitud de carrier 1, una amplitud del mensaje 1, y esto es lo primero que va a aparecer. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar, ¿cierto?, a generar un vector en el tiempo, como lo utilizábamos en MATLAB solamente colocábamos los dos puntos. Aquí, para poder generar un vector, tengo que acudir a la librería NumPy y decirle que la función arrange, ¿listo?, es el que se me va a encargar de hacerlo. Entonces, ¿qué hace arrange? Como ustedes están observando, entonces me genera, ¿listo?, un vector, ¿cierto?, de valores equiespaciados. Es equiespaciados, que tienen el mismo salto. ¿Listo? Donde el primer valor es el arranque, el segundo valor es el final y el tercer valor es el paso. Entonces aquí cambia un poco el orden, ¿no? Entonces, inicio, final y salto. Entonces, si nosotros teníamos, esto es lo mismo que decir en MATLAB, 0, 2 puntos, 1 sobre 20 veces por FC, 2 puntos, 2 veces la frecuencia. Originalmente lo teníamos 4 veces. 4 veces sobre la frecuencia de banda base. ¿Listo? Entonces, no olviden, aquí hago llamado a la función para que ella automáticamente me genere, en MATLAB lo hacía de forma automática, y aquí me lo genere. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta, ¿listo?, que ese np arrange me va a generar un determinado valor de variable que ya lo vamos a observar. ¿Bien? Luego le digo, genéreme el mensaje. En el mensaje, evidentemente, pues yo ya voy a tener que tener la amplitud del mensaje, la multiplico por la función seno. Entonces, como la función seno está dentro del paquete NumPy, entonces le coloco np.seno. ¿Listo? ¿De quién? De 2 por pi. Entonces, la función pi, esto que es algo creado desde cero, recuerden que aquí estamos a más bajo nivel, pues está en la librería mat.py. Entonces, por eso coloqué estas tres, que son las que mayormente usamos cuando hacemos cálculos matemáticos. Entonces, solamente colocan ustedes esto al inicio y ya está. Cuando tengan alguna duda, simplemente, por ejemplo, cómo escribir pi en Python, ustedes lo encuentran súper sencillo en Google. Habrán otras formas, evidentemente, de generar esto. Tantas formas como librerías haya. 2 por la parte matemática, perdón, por pi, por la frecuencia de banda base por el tiempo. O sea, esto es lo que vamos a llamar el mensaje. Recuerden que para colocar un mensaje, ¿cierto?, para algo que nos vaya a leer el programa, pues ustedes lo único que tienen que hacer es colocar el símbolo de numeral. Enseguida voy a dibujar ese mensaje. Entonces, como voy a utilizar el matplotlibrary, ¿cierto?, entonces lo que hago es decirle este plt, ¿cierto?, que es de allá donde voy a sacar la función, y le digo la función subplot, saque la de plt, y en la 3.1.1, exactamente igual que lo hacíamos en MATLAB, dibújeme el tiempo, coma el mensaje en azul. Luego, colóqueme la mejor grilla que tenga. ¿Listo? La que pueda él hacer de manera automática. Colóquele un X-label, aquí un X-label, colóquele aquí un Y-label, y enseguida genéreme la señal de portadora. Entonces, la señal de portadora, para que nos quede en el mismo lenguaje, le voy a colocar ese sub C. ¿Listo? Entonces, la señal de portadora, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? La amplitud de la portadora por coseno. Entonces, aquí ya no es tan evidente, ¿no? Recuerden, nuevamente tengo que llamar a la función coseno de la librería específica. De 2 por pi por fc por t. Esto, lo mismo, subplot. La llamo desde la librería de matplot. Esto, grafico la portadora en rojo y le activo la grilla. Esto, que no hay nada extraño. Enseguida, calculo el índice de modulación, que recuerden es la amplitud del mensaje sobre la amplitud de la portadora,
y enseguida aplico el resultado de la modulación AM, que es A sub C multiplicado por 1 más el índice de modulación que teníamos anteriormente como A sub M sobre A sub C, multiplicado por el mensaje, o sea, está de forma general para que ahorita podamos modificar el mensaje, por el coseno de 2 por pi por fc por p. La grafico en la 3 en verde y le coloco la mejor brilla. ¿Listo? Entonces, evidentemente o aparentemente es muy sencillo, yo la puedo correr. Y en la parte derecha voy a tener, entonces, la consola, parte derecha inferior, en donde se corre el programa. Esto es lo que nosotros en MATLAB llamamos el comma window. Y en la parte superior, los resultados. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles resultados? Las variables que me puedan resultar. Seguramente se va a demorar un poquito aquí en correr. Y la podemos hacer funcionar. Entonces, por aquí me hacen una pregunta que es válida, ¿cierto? Sergio me dice que la librería que dice Matplot, esa debe descargar o ya viene por defecto en Spider, en Python. Entonces, la ventaja de manejar Anaconda es que Anaconda ya tiene todas estas librerías instaladas. Pero cuando ustedes descargan el Python 3.8, les toca ponerse a instalar librería por librería, porque solo trae las básicas. ¿Cuáles son las básicas? El MAT. ¿Listo? Es la única que trae, así que nos toca instalar la NumPy y nos toca utilizar el Matplot Library. Esta está diseñada para científicos de datos. Anaconda. Entonces, por eso mi interés de que la manejemos. El lenguaje de programación Python 1 o el otro me da exactamente igual. ¿Esto qué me imprime? Esto es lo que nosotros llamábamos el workspace, con una diferencia. Observen que aquí ya me dice cuáles son de tipo entero, cuáles son de tipo flotante, un array de flotantes, miren los resultados, cuáles son de tipo flotante únicamente, ¿listo? Pues por el cálculo que se hizo en la división, y demás. Aquí me salen todos los tipos de valores y cuáles serían sus valores o cuáles serían los resultados que ustedes tienen aquí. ¿Qué me está diciendo? Tenemos 2400 puntos, obsérvenlos, ¿cierto? En ese array de flotantes. Por ejemplo, si yo decidiese aquí moverlo a 2 sobre FB, pues evidentemente que el número de puntos que me van a salir van a ser diferentes en tamaño a los que me están saliendo, que ustedes observan, son 1200. Y así sucesivamente. Voy a volverlo a 4 para que ustedes observen que ese número o esa cantidad me está funcionando. Todos los errores, esto, que ustedes tengan o que les salga dentro de la consola de Python, les saldrá en la parte inferior derecha. Esto, también tienen el historial que les dice cuándo lo corrieron, a qué hora lo corrieron, en dónde está ubicado. Miren, aquí está la dirección en donde está ubicado el programa y demás. Bien, y en consecuencia, pues las figuras saldrán acá en donde dice plots. Obsérvenlo, plots. ¿Listo? Entonces, ustedes una vez les salgan los plots, pues les va a salir el del tono. Este es el tono que nosotros manejamos. Aquí, pues hay una ligera dificultad y tiene que ver con esas separaciones, ¿no? Y eso es por efectos del X-Label, porque no está manejando las unidades en ingeniería, pero pues para nuestro efecto lo podríamos dejar casi que así. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Así lo que yo voy a hacer es cambiar el tono. Le voy a colocar aquí un coseno para que me quede do, re, mi, fa, sol, así. Lo voy a hacer de manera inmediata, de manera automática, para que no tengamos que manejar todavía cadenas de caracteres, porque todavía no estamos manejando arrays. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a colocar la frecuencia específica. Eran 256. Esto aquí lo único que tienen ustedes que modificar el valor. Aquí vamos a tener, según los valores que utilizamos en MATLAB, 261, 293. 261. 293, y de ahí en adelante pues ustedes podrían multiplicar, ¿cierto? Pues aquí me va a salir evidentemente que el valor de nuestro array va a ser diferente, ¿listo? El sea el valor de nuestro mensaje, pues va a variar, ¿cierto? Así que de comillas no debería sacarnos o colocarnos ningún problema. Esperémoslo a que pues él pueda correr.
A ver si ya le doy play. Que corra y vamos a tener automáticamente nuestro resultado. Obsérvenlo ahí. Pues ese va a ser el tono. Evidentemente un tono que va mucho más, pues más lejos, ¿cierto? Entonces yo pues voy a ampliarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Son dos tonos sumados. Entonces la suma de esos dos tonos, obsérvenlo, esto sería lo que me daría la modulación. Que, entre comillas, pues no es nada del otro mundo. Diferente, ¿cierto? A lo que nosotros hacíamos en MATLAB. Entonces, para manejar, por ejemplo, la del título, que vamos a hacer, vamos a agregar exactamente el mismo. Entonces, aquí en este, ustedes observen, vamos a colocar el título. Entonces, lo único que hacen es plt.título. ¿Por qué plt? Nuevamente, porque así lo nombramos. Aquí pueden utilizar la comilla sencilla o la comilla doble, la identifica cualquiera de los dos. Y en este le vamos a colocar mensaje. Observen lo que acabo de hacer. Entonces, solamente le coloqué la misma función, pero que la carga de la librería PLT para que no tengamos inconvenientes en trabajar. Y aquí ya me sale el mensaje en la parte de arriba. Voy a copiar este PLT y lo voy a colocar ahora en la portadora. Aquí quedará el mensaje en la portadora. Ustedes quieren colocarlo ya en función de voltios y demás. Esto ya es de que les quede bien hecha o quede bonita, ¿cierto? La gráfica, que tal vez es a veces lo que uno lo asusta cuando entra a un lenguaje de estos, pero afortunadamente pues las funciones ya están hechas. Esta es la señal. Lo corre y él automáticamente le saca los valores acá, pues salen un poco más pegados, ¿no? Nosotros deberíamos pues extraer esto. Si ustedes le dan un poquito de menos de zoom, pues aquí les debería salir este resultado un poco más alegre, ¿no? Para que les salgan las señales tan pegadas. De ahí en adelante ustedes pueden trabajar todo lo que quieran con nuestra señal y prácticamente llegar a la conclusión de que son muy similares. ¿Qué es lo que más nos asustaba? De pronto hacer la gráfica. Pero con esta Matplot Library o la librería de MATLAB para plot y la librería de NumPy, en donde tenemos todas las funciones grandes, ¿cierto? De álgebra lineal y demás, nos permitirán y nos facilitarán un montón la vida porque ya están probadas y comprobadas. Es decir, en algo que es gratis, ojo, porque este Python es gratis, de manera individual es gratis, pues ustedes van a poder trabajar como científicos de datos de manera muy, muy sencilla. Voy a modificar aquí la frecuencia solamente para colocar otro tono. Voy a colocar un tono de 500 Hz para que veamos pruebas. Esto, y miren cómo ustedes el cambio del mensaje empieza a cambiar. Y evidentemente nuestra señal de modulación empieza a cambiar. Voy a disminuir, ¿cierto?, la frecuencia de portadora para que ustedes puedan observar que evidentemente se reconstruye. Obsérvenla ahí. De momento tenemos una sobremodulación porque tenemos la suma de dos señales, ¿cierto? Entonces le voy a colocar al tener la suma de dos señales que cada una tenga 0.5 para que llegue al máximo. Y ahí tendríamos ya pues la modulación que nosotros estamos buscando. Bien, un índice de modulación, observen entre más 1 y menos 1 de la amplitud del mensaje, que debería llegar es de estar llegando como máximo a más 1, donde aproximadamente nos daría. Ustedes ya pueden jugar aquí para mirar los valores de las amplitudes. Voy a subirme aquí a 0.8 solamente porque nos salga un mensaje más fino y ya está. ¿Qué es lo que busco con un mensaje fino? Que cuando aquí sea 0, esto recuerde que el índice de modulación me dice que cuando la señal sea 0, pues aquí debería ser 0, para que tenga una modulación perfecta. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, pues básicamente esto es lo que tenía por mostrarles. ¿Qué es lo que les pido, por favor, que hagamos en esta siguiente parte? Pues ahora implementen ustedes, ¿cierto?, la modulación AM, tal como la está ahí. Tendrían que solamente repetir el procedimiento para que se familiaricen con Python y comprueben sus resultados. Esto servirá automáticamente para poder llevar a cabo la ejecución del informe.